A mí me gustaría que la ciudadanía entendiera que Meade y Anaya son un peligro para México. Sus partidos nos han llevado a un estancamiento económico. La pobreza en los 25 años que llevan las llamadas reformas estructurales han fabricado casi 19 millones de pobres adicionales en este país, y estamos hablando solo los que se reconocen oficialmente. Pero además son un peligro para México porque no saben gobernar. Son dos personas que carecen de ideas a tal grado que han plagiado dos iniciativas de Morena en temas que los están presentando como sus grandes ideas de campaña. Meade, por un lado, copió una reforma que presentó Morena y que fue rechazada por sus propios diputados del PRI, y ahora él la presenta como si fuera su gran idea. Por el otro lado, Anaya plagió mi iniciativa sobre el ingreso ciudadano universal y lo está vendiendo como una gran idea, pero además engañando a la ciudadanía. Estoy segura que ustedes saben que Meade será incapaz de llevar una estrategia contra la corrupción. Él era secretario de Hacienda y ya se sabía lo de la triangulación de recursos desde Hacienda al gobierno de Chihuahua para financiar las campañas políticas del PRI, y no hizo nada. Y Anaya es un cínico. Su partido, cuando fue gobierno, se gastó todo el dinero del excedente petrolero cuando hubo precios exorbitantes de este recurso. ¿Y dónde quedó? Los mexicanos siguieron siendo pobres. Si ser un peligro para México significa luchar contra la corrupción, mejores servicios de salud, más educación y de calidad para los jóvenes, oportunidades de empleo y la universalización de los servicios y de los programas sociales, yo me quedo con Morena.